Sí, salta. ¿Sí? Más uno. Be patient whilst we fix the audio-visual issues. Thank you. Does this work? Doesn't work anyway. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to thank the organizers of the Congress. Agradecer a los organizadores del Congreso en general y al senador Girardi en particular por la amable invitación que me ha traído hoy día a hablar sobre. Ahí dice lo que dice ahí en español. ¿Por qué el universo es perfecto para la vida? Es decir, el universo ha sido transformado desde su origen al estado actual, donde seres como nosotros pueden emerger y preguntarse sobre el gran esquema de las cosas. En mi conferencia yo voy a preguntar por qué el universo es tan apto para la vida en primer lugar, y que inevitablemente eso lleva a la pregunta de qué pasó antes del Big Bang que empezó a hacer que todo funcionara o desencadenó todo. La cosmología está de acuerdo que todo el universo comenzó con el Big Bang, pero están en desacuerdo si pasó algo antes. ¿El Big Bang es el origen último de todo o el Big Bang es simplemente un show colateral cósmico? Bueno, primero quisiera abordar el tema de por qué tiene que haber habido un origen al universo. A veces la gente dice por qué el universo no puede haber existido por siempre y siempre y siempre. Y esto, sin duda, fue la opinión o la visión de la época de Newton, Isaac Newton. Newton, uno de los fundadores de la ciencia, creía que el tiempo se estiraba hasta la eternidad y que el universo había existido siempre. Pero hoy día sabemos que esto no puede ser cierto. Y la razón ya se ha explicado en la charla que acaban de escuchar. Hace algunos años atrás me di el problema de computar la cuenta de combustible del sol. Si el sol nos cobrara por toda la energía que produce, ese sería por segundo, esa sería la cuenta en miles de dólares. Probablemente ha subido un poquitito la cuenta. Ahora, el punto es que el sol no puede seguir virtiendo energía al espacio para siempre y siempre. Eventualmente se le va a acabar el combustible y va a morir. Y la profesora Ruiz explicó muy bien cómo eso sucede. Y no es solo nuestro sol, sino todas las estrellas del universo. De igual manera, no pueden seguir brillando para siempre. Tienen que en algún minuto agotar su combustible y morir. La forma en que mueren las estrellas de ellas puede ser muy complejo, pero todas sí mueren. Entonces, si usted sale una noche oscura y escucha con cuidado, el cielo está lleno de los lamentos y llanto de las estrellas murientes. En el año 1044, los astrónomos chinos vieron la muerte de una estrella. No sabían qué era eso, pero vieron que una estrella se iluminó y en el cielo oscuro. Pero ¿qué vemos hoy día? Es una nube de gas. Estos son los restos quebrados de la estrella que los chinos vieron que explotó. Y es una forma de fin de la vida de las estrellas. En este caso fue una explosión, una supernova. Entonces, si imaginamos la galaxia entera pareciera esto, se ve así, entonces durante un periodo de tal vez otros 10, 20 o 100 mil millones de años, todas las estrellas que vemos hoy día se borrarán, desaparecerán y la galaxia se oscurecerá. Y sabemos que el universo en su totalidad
totalidad no puede haber estado en existencia en su forma actual por la eternidad, por toda la eternidad. Tiene que haber ingresado a la existencia, haber llegado a la existencia, y ese evento original lo llamamos el Big Bang. A ver, veamos la evidencia que hay para el Big Bang. Lo primero es que el universo todavía se está expandiendo hoy día. Las galaxias o los clusters de galaxias están volándose separadamente unos de otros en un patrón sistemático de expansión. Se dice que el universo se está expandiendo. Lo que se está expandiendo es el espacio entre los clusters de galaxias. No es que las galaxias estén escapando de un centro común o escapando hacia llegar a algo, es que simplemente el volumen de espacio está creciendo y creciendo todo el tiempo. Todas las galaxias se están alejando de todas las otras galaxias como resultado. Esa es la primera evidencia. La segunda se encontró a mediados de los 60 por estos dos señores con aspecto bastante siniestro, que en la época estaban trabajando para la compañía telefónica Bell en Nueva Jersey. Y ese instrumento tan raro que se ve atrás fue construido para mantener, para estar rastreando satélites y tomar señales de satélites. Pero encontraron que había un ruidito muy molesto en este equipo. Este ruidito no se desaparecía y rápidamente se dieron cuenta, hablando con astrónomos de la Universidad de Princeton, se dieron cuenta que estaban detectando el nacimiento mismo del universo. Lo que de hecho están detectando es el calor del Big Bang, que ahora se había enfriado transformado en radiofrecuencia, o más bien frecuencia de microondas. Entonces, es como que estamos viviendo dentro de un horno microondas gigante, y mucho del esfuerzo de los cosmólogos en los últimos 30 años ha sido mapear esas microondas que vienen del nacimiento del universo. Y este es el mejor mapa que tenemos a la fecha. Fue tomado por un satélite Planck europeo. Esto es una foto igual, esto es una simulación computacional. Es un mapa térmico del cielo. Y cuando ustedes miran a esa imagen, uno está viendo características del universo que estuvieron presentes más o menos 380 mil años después del nacimiento del universo en el Big Bang. 380 mil años suena como mucho tiempo en términos humanos, pero en términos cosmológicos, el universo teniendo 13.7 billones de años, esto realmente es muy poco. Ustedes pueden ver que hay unos puntitos ahí de distintos colores. Estos representan variaciones mínimas de temperatura. Entonces, cuando uno mira esta radiación térmica que proviene por todo el cielo, es un poquito más caliente por aquí y por allá que lo que está en otras partes. Solamente más caliente por un par de partes por millón. Después vamos a volver a eso. Podemos hacer mucho mejor en sondar el universo temprano con experimentos aquí en la Tierra. Esta es una imagen del gran colisionador de hadrones en el CERN, el Centro de Investigación Nuclear Europeo. Todos ustedes conocen el colisionador porque es muy famoso por hacer buscar la partícula que se llama el bosón de Higgs, que lo encontraron dos o tres años atrás. Y lo que hace el colisionador es que acelera los protones en haces que hace rotación contraria. Estos son haces de protones que van alrededor de ese tubo con forma de anillo, pero en decisiones opuestas, que son una contrarrotación, y chocan a tal energía enorme que por un minuto, por un segundo, recrean las condiciones que hubiesen prevalecido en el Big Bang en una trillonésima de segundo después de un segundo. Yo no sé si acaso se puede traducir al español, es como millones de millones.
después del Big Bang, de segundo después del Big Bang. Entonces podemos aquí directamente a la Tierra, podemos experimentar con cómo era el universo, aunque en parchecitos, en esos primeros momentos. Y uno puede pensar, bueno, eso es suficientemente bueno, pero la gente siempre pregunta cuando yo converso esto en las comidas y dicen, bueno, pero ¿qué hay de antes de eso? Antes de los primeros trillones y demás de segundo, ¿qué pasa con el Big Bang propiamente tal? ¿Qué pasó antes del Big Bang? Por supuesto, quieren saber qué es lo que causó el Big Bang. Estas son las grandes interrogantes con las que nos quedamos. Debo decir que realmente no conocemos la respuesta, pero eso no significa que no podamos especular sobre ellas, y de hecho lo hacemos. Nosotros los cosmólogos especulamos sobre esto siempre. Y una cosa que se les puede ocurrir es que tal vez la naturaleza del universo como esto, el tiempo se estira para atrás por siempre y siempre, pero la mayoría, bueno, todo, antes de 13.700 millones de años no había nada, y repentinamente un momento de creación que yo marqué como la C de creación en esta imagen acá, no funciona el láser, pero se representa el inicio del universo, y tal vez esa es la situación, esa es la imagen. Pero hay un problema claro que surge con esto. Y también hay problemas con el computador también. Se congeló. Problema. Queremos saber qué fue lo que causó ese evento, y realmente hay dos tipos de respuestas: un evento natural o un evento supernatural. En otras palabras, algún proceso físico pudiese haber causado que el universo llegara a la existencia, o Dios podría haber causado la creación del universo. Y cada uno de estos tiene su propia dificultad. Si acaso es un proceso físico que hizo que se creara el universo después de una cantidad infinita de tiempo, es un proceso muy curioso, porque si algo puede ocurrir con una cierta probabilidad, cuando hay una cantidad de tiempo que es infinita, obviamente debería haber ocurrido una cantidad infinita de tiempo atrás también. Por otra parte, la explicación teológica entra en el mismo tipo de problema. ¿Y qué estaba haciendo Dios antes de la C? Los primeros cristianos estaban como atormentados por sus detractores paganos. Y dice, ¿qué es lo que estaba tu Dios haciendo antes de que hiciera el universo? Y la respuesta, de paso, la respuesta estándar de la época era ocupado haciendo el infierno para gente como ustedes. Pero en el siglo V, San Agustín de Hipo, que pensó profundamente sobre la naturaleza del tiempo, produjo una mejor respuesta. Y él no dibujó esto, pero el cuadro que esquemáticamente esto es lo que él decía, es que el mundo fue hecho con el tiempo y no en el tiempo. En otras palabras, cuando se creó el universo, no fue solamente el inicio de la materia y la energía, sino que el inicio del espacio y el tiempo también. Antes de este evento no había nada, no había espacio, no había tiempo, no había nada. Y esa imagen es muy cercana a la versión simplificada del Big Bang que tenemos hoy día, que es que este Big Bang fue el origen del tiempo. No había tiempo antes del Big Bang. Uno puede preguntar qué ocurrió antes del Big Bang, tal como uno puede hacer la pregunta qué es lo que está al norte del Polo Norte. La respuesta es nada. Está al norte del Polo Norte. Y no valdría la pena que ustedes digan, bueno, explíqueme que, cómo es esta tierra de nada que está al norte del Polo Norte. ¿Hace frío? ¿Está vacía? Sabemos que es una pregunta que no significa nada. Igualmente, siguiendo las ideas de Einstein de espacio y tiempo, podemos decir que no había nada antes del Big Bang, no porque estuviera vacío o porque fuera un estado extraño del cual no conocíamos, sino que porque no había tiempo, no existía nada antes del Big Bang. Ahora, eso satisface a algunos cosmólogos, pero a mí no. Porque todavía podemos preguntar, bueno,
Puede ser que no había tiempo antes del Big Bang, pero igual queremos una explicación de por qué hubo un Big Bang. Déjeme ir ahora al problema del universo proviniendo de la nada. ¿Qué significa y qué es exactamente esa nada? Quiero mostrarles de nuevo esta imagen. Lo que significa es que el inicio del tiempo fue como el momento mágico. Técnicamente lo podríamos llamar una singularidad, algo singular. Así que pareciera que si el tiempo se activara así de repente, 13.700 millones de años atrás, ese primer momento fue un momento mágico, algo extraordinario. ¿Creemos en momentos mágicos? La mayoría de los científicos no quieren magia, ni quieren lo sobrenatural. Entonces, ellos trataron de producir otra manera de explicarlo, y en particular Stephen Hawking, unos 30 años atrás, produjo lo que yo llamo una explicación de ningún momento mágico para la manera que se inició el universo. Yo no tengo demasiado tiempo, pero muy rápidamente quiero que revisemos la idea clave. Y si no entienden esto, da lo mismo. Es una enorme simplificación lo que voy a decir, solo para tener una idea general. Quiero explicar cómo el espacio y el tiempo pueden llegar a la existencia a partir de la nada. Voy a hacer un diagrama, el tiempo para arriba, el espacio para el lado. Quisiera colocar el universo aquí, ahora es difícil. No tengo dimensión suficiente como para hacerlo, así que voy a representar el espacio como una línea. Y si el espacio fuese infinito, eso sería una línea infinitamente larga, pero entonces no podría hacer este pequeño truquito que voy a mostrar. Así que vamos a suponer que es finito, está encerrado en un círculo. Y podría ser así, que nuestro espacio, nuestro universo, esté encerrado en un equivalente tridimensional equivalente a este círculo. Sabemos que el universo se está expandiendo, entonces significa que está creciendo, así que en el pasado haber sido más pequeño. Y podemos extrapolar hacia atrás hasta el primer momento, que ahora sabemos que fue 13.700 millones de atrás, y ese es el momento mágico, la singularidad, sin nada antes, sin tiempo, sin espacio. Ese es el cuadro que yo les he estado contando, en otras palabras. Y ahora voy a mostrarles lo que Stephen Hawking sugirió. Él sugirió que en vez de ser ese punto específico ahí en que el tiempo inexplicablemente se prende, se activa, lo redondeo, más bien. Eso es todo, se redondea. Lo que significa, si ustedes piensan, este es el tiempo es horizontal, perdón, el espacio horizontal, el tiempo es vertical, y en cambio el tiempo tiene cuatro dimensiones. Tenemos tres dimensiones del espacio y una de tiempo, y el tiempo emergió del espacio de manera tal que no hubo un primer momento en particular. Pero tampoco significa que existió siempre el universo. Estaba en el pasado, pero no había un momento mágico. Fue una continuidad, alejándonos de la idea de que el espacio y el tiempo son cosas separadas. Esto es algo que se permite en el ámbito de la física cuántica, en que todo es incierto, incluyendo las identidades de espacio y tiempo. Así que vamos a parar ahí porque el tema es bien difícil, la cosmología cuántica. Solo quiero abordar el tema ahí, que si ustedes creen este relato de Stephen Hawking, el origen del universo de la nada cae dentro de las leyes de la física. Podemos dar una explicación dentro de las leyes. Y mientras tengamos leyes, esas leyes pueden hacer crear el universo sin que haya nada sobrenatural para crearlo. Pero eso inmediatamente lleva a la pregunta, bueno, ¿y qué hay del origen de esas leyes? ¿De dónde venían? ¿Ellas venían impresas en el universo desde el inicio del tiempo? ¿O es que de alguna manera ya existían en este modelo de tiempo sin espacio, de una manera que trasciende el tiempo y el espacio? Los físicos no tienen respuesta a eso. Esa es una serie de posibles leyes, y la gran pregunta es, ¿de dónde vienen? La mayor parte de los físicos no quieren hablar de eso. Es un misterio. ¿De dónde viene? Pero quisiera calmar la pregunta del Big Bang, que no sea un proceso originado en las leyes. Lo que yo les describí es consistente con que hubiera un Big Bang y un universo.
Pero si sabemos que las leyes de la física pueden llegar a que un universo exista en un Big Bang, probablemente puede haber ocurrido más de una vez. Sería una ley muy rara que solamente funcionó una vez. Entonces, si puede haber un Big Bang, pueden haber muchos. Nos podemos imaginar un número infinito de Big Bangs dispersos a través del espacio y el tiempo. Y nuestro universo, lo que siempre hemos llamado el universo, sería solamente un pequeñísimo componente infinitesimal en un vasto ensamblaje de universos que de manera colectiva llamamos el multiverso. El multiverso es la recolección de todos los universos, números infinitos de universos, cada uno comenzando con un Big Bang, cada uno pasando a través de su ciclo de nacimiento, evolución y muerte. ¿Por qué deberíamos creer una teoría tan loca? Una razón que le ha atraído a los cosmólogos es que podría explicar lo que hemos estado escuchando esta noche, que es la existencia de vida en el universo. La existencia de vida es un misterio. Es un misterio debido a que cuando miramos cuidadosamente las leyes de la física y las condiciones iniciales del universo, sí pareciera que el universo es sospechosamente bioamigable, o sea, pareciera ser muy bien ajustado a la vida de manera casi poco razonable, de las siguientes maneras. La vida no puede surgir en cualquier universo. Necesita elementos químicos adecuados. La profesora Ruiz explicó de dónde vienen. Necesita fuente de energía estable como una estrella, un ambiente estable y mucho tiempo. Y muchas de estas cosas no ocurrirían en ningún universo cualquiera. Y voy a darles alguna idea. Imagínense que está jugando el rol del creador. Y ahí está usted con la máquina de la creación. Y esas perillitas las puede girar y ajustar. Si no le gusta el universo como está, lo mueve una perillita y todos los electrones se vuelven más pesados. Mueve otra perillita y la gravedad se vuelve un poquitito más débil. Y puede seguir jugando con eso. No tenemos el presupuesto para hacer el experimento real, ¿verdad? Pero sí podemos hacer el cálculo matemático y averiguar qué pasaría si acaso cambiáramos algunos de esos parámetros básicos del mundo físico. Y la respuesta que se encuentra muy pronto es que para algunos de esas perillas, si uno las cambia un poquitito, va a ser un desastre, como que no hubiese habido vida en el universo. Les voy a dar dos ejemplos para darles una idea. Esto se refiere a los elementos químicos que son necesarios para la vida. Los átomos son hechos de neutrones y protones, y el neutrón es levemente más pesado que el protón. Eso significa que es inestable y se descompone en 15 minutos. Ahora, si el creador de la máquina de diseño hubiese girado las perillas en forma distinta y fuese al revés, que el protón es más pesado que el neutrón, desastre, porque entonces los protones se descompondrían en neutrones y no habría protones y por lo tanto no habría núcleo ni átomo, no habría química y tampoco biología. Y recuerden, esto se trata de 0.1%, 0.1% de diferencia en masa. Si el creador había tomado un trago antes de hacer el experimento o no tenía buena vista, entonces no habría vida. Nuestra existencia depende de ese ajuste. Han visto esta foto ustedes. Si esas pequeñas variaciones en calor hubiesen sido 10 veces mayores, en vez de que este universo esté lleno de galaxias y estrellas, hubiese sido puros hoyos negros. Y si hubiese habido un poquitito menos, entonces las galaxias no se hubiesen formado, simplemente habría puro gas. Hay muchas formas en que el universo es como está peculiarmente apto para la vida. Quiero explicar esto científicamente. Una posibilidad es imaginar, sí, hay todos estos otros universos,
pero las leyes en esos universos son distintas de las leyes de este universo. Es un poquitito como la diferencia entre las leyes nacionales y los estatutos locales, como por ejemplo la alcaldía. Entonces, tal vez las leyes que pensamos eran leyes universales de la física simplemente son pequeños estatutos para nuestro parche cósmico, nuestro pequeño punto cósmico. Y eso llevó a la idea de que esta idea de Brian Keller, Carroll, él habló del principio antrópico débil. Y él dijo, si todos estos universos y leyes se distribuyen aleatoriamente, entonces, por casualidad, excepcionalmente, habría un universo donde las leyes y las condiciones iniciales son perfectas para la vida. Pero la mayoría de esos universos están muertos, son estériles, no se ven y no se lamenta su desaparición. No hay nadie que llore por ellos. Esta es una explicación de por qué el universo se ve como preparado para la vida. Es, o puede ser el ganador de una lotería cósmica gigántica. Esto no es que explique todo, hay mucho que no se ha explicado. No hay un multiverso por la nada. Tiene que haber un universo, que un mecanismo que genere, y que todavía necesitan leyes. Tiene que haber metaleyes en el multiverso para hacer el universo en el cual estamos nosotros y los muchos otros universos, y para dotar a estos universos estas leyes efectivas o estatutos, aunque sea. Entonces, igual tenemos que seguir explicando las cosas a nivel del multiverso en vez del universo individual. Y voy a terminar con una disculpa. Este es un congreso para el futuro y yo les he hablado solo del pasado. El pasado infinito es que por si hubo algo antes del Big Bang. Entonces quisiera terminar haciendo contacto con el tema del congreso y esa es la palabra futuro. Si estas ideas están remotamente correctas, si el Big Bang fue un evento natural, entonces en principio una supercivilización podría aprovechar las leyes de la naturaleza que le permiten a un universo nacer y podrían hacer sus propios universos. Y esto yo lo estoy llamando universos do it yourself, hágalo usted mismo. Entonces, si usted tiene un problema con este universo, hágase el propio entonces. Tal vez sea posible algún día. Y les voy a mostrar cómo puede suceder. Este es lo último en emigración. Lo máximo en emigración. Aquí es una mala foto de cómo el espacio se puede hacer curvo. Sabemos de lo que nos enseñó Einstein, es que la gravitación es una curvatura del espacio y tiempo, y a veces se puede convertir así y verse como esto. Un poquitito. Y aquellos que conocen la serie del Doctor Who sabrán que la máquina del tiempo se ve mucho más grande adentro que afuera, y el espacio puede ser así. Usted puede hacer una burbuja de espacio que puede parecernos un pequeño hoyo negro, pero si usted entra, se vería como un universo gigantesco y podría ser uno en expansión. Y de hecho, podría desconectarse del universo madre y tener su propia existencia independiente. Entonces podríamos dar a luz un nuevo universo guagua y tendríamos que volver y volver a ese cordón umbilical antes de que se desprenda. Entonces no hay vuelta atrás, es salirse para siempre. Esa es la emigración última y ese es nuestro. Por ejemplo, si fuese hecho por una supercivilización en el universo madre o por un evento natural. Pero si algo es natural, entonces ciertamente lo podemos hacer. Y eso es el universo madre que lo hemos ya descartado
o bueno, se está muriendo, entonces ya tendremos un universo nuevo. Y esto podría seguir eternamente, pero mi charla no va a seguir eternamente, ese es el fin.